No. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. ¿Cierto? Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a Contonía FM 107.5, la primera radio de la Ciudad Vieja, comunitaria, libre, legítima, transmitiendo en vivo, en directo desde la COICIVI 3. Para el resto de para la Ciudad Vieja, el resto de Montevideo, Uruguay y el mundo, a través de CBTV Barrial. Buenas noches, Nano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va, Torres? Bien, tranqui. ¿Acá? Tranquilo. ¿Un día más? Días más, estamos finalizando la semana que vendría a ser la laboral. Exacto. Si estaría, los días hábiles. Los días hábiles. Si esto estaría normalmente en condiciones sanitarias, las cuales no las hay. Y bueno, un programita de viernes que fue un día de la radio también en donde un surgió. Surgió un viernes la radio. Un viernes. La 21 de junio del 2001. Y contentos acá de estar transmitiendo un día más y con mucha información para brindarles. Y con hoy vamos a tener muchas llamadas. Hoy vamos a tupir. Sí, hoy vamos a aparecer de Isla de Flores. Vamos a tupir de llamadas del programa. Porque el programa, lo más lindo cuando lo hacen ustedes, ¿verdad? Bien, y tenemos información, vamos a arrancar con... Sí, como siempre, ¿no? Ah, primero y antes que nada, agradecer a todos los que nos escribieron, y nosotros acá tenemos un problema, un delay, entre el monitor que tenemos y la transmisión real, que a veces nos salteamos comentarios que hacen ustedes, y parece como que no los queremos leer, y no es cierto, es que no los vemos, ¿no? No. Y ayer cuando empezamos a ver, porque terminamos y yo empezamos enseguida a mirar qué fue lo que hicimos, y empezamos a darnos cuenta que empezaron a aparecer mensajes que no los habíamos visto. Bueno, ahí fue cuando publicamos en el muro de CBTV Barrial, explicando lo que estaba pasando, que nos pidieran, que nos disculparan, y bueno, vamos a tratar de que no pase, más, ¿tá? De que todos los mensajes que nos lleguen sean leídos por nosotros. Robert Rosa ya nos mandó un mensaje. Un dedo para arriba, un pulgar para arriba. Un dedo para arriba. Claro, espectacular, bien de bien. Bueno, hoy ya sabemos que, como habíamos comunicado ayer, siguen apareciendo ollas barriales y solidarias a lo largo de toda la zona centro. Ni hablar de todos los barrios, ¿no? Pero nosotros... Por ahí estamos informando un poco más de lo que es esta zona. Sí. Eso no quita que tengamos el día de mañana la posibilidad de también difundir las otras ollas populares que hay en todo el Uruguay. En todo el Uruguay. Hoy nos llegó una información importantísima de la costa de Oro, ¿no?
Pinar, Montes y Solimar, que es donde ahí tenemos gente conocida, ¿no? Muy importante mensaje que nos acaban de mandar ahora. Sí. Juan Suárez. Juan, buenas noches, gracias. Nos estamos viendo desde la emergencia del Maciel. Lo más grande que hay, saludos. Arriba, lo más grande que hay es la emergencia del Maciel y todos los funcionarios del Maciel, los de la salud, los funcionarios auxiliares de servicio, los camilleros, la recepción, todos están en la primera línea de batalla. Y bueno, y tenemos que estar ahí al firme con ellos. Y bueno, más que nada este hospital modelo que se ha transformado el Hospital Maciel en un hospital de referencia, quizás hasta la región, diría yo, en cuanto a atención y en cuanto a toda la tecnología que tiene y la infraestructura. Bueno, decíamos que hoy se llevó a cabo la olla popular del Sindicato Portuario, 25 de mayo, entre Ituzaingó. Al mediodía. Y ahora se está realizando también en Barrio Sur, que ahí tenemos una llamada para hacer, Torres. No sé si querés arrancar por ahí. Dale. Para ver cómo está la cosa. Dale, cómo no. Mientras tanto, yo voy a ir informando hasta que salga la llamada al aire. Que tenemos información también, como decíamos, de las ollas de la ciudad de la costa, que es en el Pinar, Montes de Solimar y Solimar, ¿no? Que es una zona donde tenemos gente conocida, familia, tenemos amigos, tenemos conocidos. Club Cruz del Sur. Las ollas populares son los días martes, en principio abastecen 100 platos de comida. Las donaciones las reciben los martes de 10 a 14. Los alimentos que más necesitan son aceite, pulpa de tomate, lentejas y arroz, pero obvio que todo sirve. El domingo 12, que es el domingo que termina la semana de turismo, están organizando una merienda para los niños y las niñas, a chocolatada y tortas, va a haber. ¿Tá? Bien. Club Pinar 99, las ollas populares son los miércoles y sábados, hacen entre 150 y 200 platos. Los viernes hacen merienda para los niños y las niñas, reciben donaciones cualquier día en el horario que podamos, hacen viandas saludables dentro de lo posible, así que cualquier alimento les sirve. Este sábado el menú es moñitas con tuco. Y después este es un caso muy especial, que mañana vamos a tratar de comunicarnos por teléfono con Fanny. Fanny de Parada 3 sobre el Hormigón, casa de dos pisos con construcción arriba sin terminar. Esas son las referencias para llegar, ¿no? Hace meriendas todos los días y los domingos olla popular cerca de 300 platos. Ah, increíble. Lo que más necesita, leche, cocoa, azúcar, manteca, pan, dulce de membrillo. Esto para la diaria, ¿no? Para los domingos, lentejas, arroz, fideos, aceite, grasa, harina, salsa de tomate y productos de higiene personal, porque además está armando 90 canastas para entregar a las familias cuando las tenga prontas. Necesita también bolsitas de nylon, recibe donaciones cualquier día después de las 10. Con Fanny vamos a hablar mañana, vamos a coordinar esa llamada para mañana. Centro de Jóvenes de Montes, de Solimar, los miércoles entregan canastas para 18 familias, la semana que viene abren lunes y miércoles, horario a confirmar, pero casi seguro entre 14 y 17 horas. Médanos de Solimar, abren todos los días de 17 a 20 horas, dan la cena, pan y postre aproximadamente 160 personas. Las donaciones las reciben todos los días, en ese horario les sirve cualquier alimento y lo que más necesitan es garrafas, porque gasta muchísimo gas, o una contribución para el gas, diría yo. Lo que sí llama la atención es lo de Fanny, ¿no? Es una mujer que hace eso desde su casa, ¿tá? Esta es una información que agradecemos mucho a Federica Bonel, que vive ahí en la zona y nos está mandando esta información. Y mañana vamos a hablar con Fanny para que nos cuente un poquito más cómo es esa... haciendo importantísimo ahí en el Hormigón de Pinar. Bueno, antes que nada quiero leer unos mensajes que han llegado mientras vos dabas la información. Este es el número que donaron los... Para sí, que tenemos pueda... una llamada para el Alas Rojas hoy de noche también. Vamos a llamar ahí a la directiva del Ala en breve, ya que estamos con este tema ahora. Después saludo a Oril de parte de Silvia, la de Sarandí. Agustina Almá dice un saludo desde acá, del Gorro, de parte de Agustina. El Carita, yo hice también la olla popular y me trajo un poco de comida para casa. Arriba esa radio. Arriba, Agustín, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, gracias. De nuevo, gracias, Sil. Muchas gracias. Vamos a la llamada antes que se corte de nuevo.
Avísenos porque estamos casi sin retorno nosotros. Vamos a ver si nos atiende. Eso es una... el FFOE de Alas Rojas. Estás en Contonía FM 107.5. Hola. La radio de la Ciudad Vieja. Hola, Fefo, ¿cómo va? Habla el Torre y el Nano acá de Covisivi 3. ¿Cómo la va llevando? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Fefo? ¿Todo bien? Hola. Hola, hola, ¿escuchás? No, escucho cortado. Estamos en... es un problema ahora que tenemos. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí bien, va. Bueno. ¿Todo bien, Fefo? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá, haciendo un poquito de radio y tratando de aportar algún granito de arena a todo este esfuerzo que estamos haciendo todos para que este bicho se vaya rápido y lejos. No te escucho nada, o sea, escucho todo cortado. Bueno, ahora... ¿Querés que te llame, a ver? A ver, probá a llamar vos. A ver, dale. Dale. ¿Qué será eso, Chaco? ¿Qué será que tenemos un problema? Problema grave. No, tampoco le des color y dramatismo, ¿eh? Vamos a ver si recibiendo. Hola. Hola. ¿Ahora? Ahora sí, mejor. Bien, arriba, Fefo. Bueno, Fefo, queríamos saber un poco y que le cuentes a las personas del barrio y a los que nos están escuchando del exterior o de algún otro barrio que son del barrio, cómo iban las cosas con la cancha, el nuevo césped que le iban a poner. Obviamente ahora ya sabemos que está medio parado el tema por el coronavirus, pero bueno, está bien también que la gente esté informada sobre el tema. Si precisa una mano también con eso, qué es lo que está necesitando, etcétera. No, la cancha viene bien, veníamos con el... que... como todos saben, ya la terminaron. Y bueno, ahora queda el tema de la colocación del césped, que está medio parado por el tema que, bueno, lo que decías vos del tema del coronavirus, el tema también de que vino la licencia de la construcción, y bueno, también la importación del césped viene de Paraguay, y allá también están con el tema de coronavirus y también con temas de dengue. Entonces estaba medio trancado por ese lado. Pero ahora calculamos que ya en la semana que viene, si no es en Semana Santa o turismo, la otra semana ya estaría acá el césped y estarían colocando los rollos. Fefo, una cosa para que nos quede bien claro a todos, ¿tá? Porque todos pensamos algunas cosas que no son, ¿no? ¿Qué es lo que abarca realmente lo que ampara el presupuesto? ¿Qué es la obra completa del presupuesto? Y mirá, el presupuesto abarca 3 millones de pesos. ¿Y eso significa hasta dónde llegamos con eso? Y mirá, la cancha vale unos 110 mil dólares, por ahí más o menos. Uh-huh. Y bueno, hoy en día estamos hablando el dólar... que sí, se disparó, estamos hablando de 5 millones de pesos. Ajá, o sea que están faltando por lo menos 2 millones de pesos. Para hoy en día, 2 millones de pesos. Para que la cancha quede completa. Claro, para que la cancha quede completa. Igual ya hemos... acciones, y bueno, ya estamos un poquito más cerca ahí, pero nos están faltando 10 mil dólares. ¿Cuáles son las formas de colaborar? Y la forma de colaborar, mirá, nosotros tenemos unos certificados de colaboración que bueno, está, la persona que quiera colaborar puede colaborar con lo que quiera, se le hace el certificado y bueno, nada, después va a haber una placa en la cancha que van a estar con todos los... Claro, bien. Y bueno, nada, después si la gente con lo que sea es bienvenido, ¿no? También si hoy en día estamos apuntando a eso, al tema de dinero, porque es lo que nos falta, pero también si colaboran con materiales, que sean pelota, cono, chaleco, lo que sea, es bienvenido también, ¿no? Ahí va. Fefo, ¿cómo transcurre la vida de un club de fútbol sin actividad? Y es complicado, porque viste que a los niños les gusta ir a la cancha, le gusta jugar,
Pero igual, seguimos trabajando. Y bueno, está más con todo esto, ¿no? Que estamos con el tema de la cancha, lo que es directiva. Obviamente, por. Seguimos laburando. Porque bueno, como te contaba, está todo esto del CEPE. Y está, y canastas. Fefo, arrancó. Ahí arrancó. Sí, sí. Empezá de nuevo la respuesta porque se está cortando. ¿Ahora? ¿Estamos bien? Sí, ahora no, te contaba que estábamos con el tema de unas canastas. Porque bueno, sabíamos que había mucha familia que la estaban pasando mal realmente. Porque, bueno, está como todos sabemos, ¿no? El tema de que ha quedado mucha gente sin trabajo. Y, bueno, tenemos siempre el gran apoyo de Emilio Bruno, el Tano. Uh-huh. Y, bueno, hablando con él, nos preguntó a ver cuál era la necesidad que hoy tenía el club. Y, bueno, por encima de todo pusimos el tema de la familia, ¿no? Exacto. Más allá lo de la cancha, que bueno, después más adelante se verá. Pero pusimos la necesidad de la familia, hicimos un relevamiento a ver cuáles eran las familias más necesitadas, y bueno, se pudo conseguir por intermedio de él y de Picho unas canastas que estaban bastante buenas, arroz, harina, aceite, carne, fruta, verdura, tenía de todo, la verdad, espectacular. Bien, y bueno, se le pudo repartir a esa familia que necesita. Buenazo, impresionante, la verdad que sí. Fefo, no sé si querés decir alguna cosa más que nosotros no te hayamos preguntado. No sé. Bueno. Nada, agradecerle y al Picho por este gran gesto, la verdad, sin palabra. Y bueno, nada, nosotros no tenemos palabra de agradecimiento hacia ellos por bueno, lo que hacen con la familia de los gurises, ¿no? Que sabemos que no le dejan nada a nadie. Bueno, Fefo, te agradecemos mucho el tiempo prestado. Sabemos que todos estamos en un momento complicado, porque estamos más de lo bueno o lo malo que estemos, estamos en un estado importante por todo esto. Y bueno, sí. Que te hagas un ratito para poder charlar con nosotros y con todos los vecinos que nos están escuchando, es un agradecimiento que te hacemos y lo valoramos muchísimo. Bueno, muchas gracias, yo le agradezco a ustedes también por siempre estar dándole para adelante al barrio ahí y metiendo para adelante. Bueno, y acá estamos para lo que precises, cualquier cosa, a las órdenes. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos. Gracias, Fefo, saludos a la familia. Dale, vamos arriba. Hasta luego. Un abrazo. Arriba. Bien, bueno, Masi Ciro nos está viendo y nos dice, Nano, ¿te puedo hacer llegar el estandarte de la Junior para colgar ahí un día? ¿Cómo no? Sí. Pero obviamente. Más firme. Entonces se acepta todo tipo de colgamentos. Y después dice, abrazo a las rojas a seguir por el sueño. ¿Quién dice? Maxi Ciro. Maxi, ¿no? También. Maxi también juega a las rojas. Bueno, y Marco Fernández está mirándonos. Marquito. Y dice, no, Maxi, gracias. Le dice respecto al estandarte. ¿Por qué? Y no sé, yo que se metió a cuchara ahí el Marco. ¿Quién era el Marco? ¿Quién era de la cómo se llamaba la rival de la Junior? De la Ibellada. La Ibellada, sos Marco. ¿Estás de vivo? Bueno, Torre, vemos que. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos una noche. Ese es un ejercicio que nos recomendó el médico para no entumecernos, nos paramos, nos sentamos, hacemos. estamos teniendo problemas con internet hoy, ¿eh? Sí. No tenemos un. ¿Sabe qué estamos necesitando? ¿Alguien si quiere colaborar con nosotros? Necesitamos. Un operador. Que lo tenemos acá, pero no quiere. No quiere operar. Entonces, pero precisamos un operador que esté del otro lado mirando la pantalla. Porque para que la imagen no salga al revés, nosotros no podemos ver la pantalla. 19, perdón. Estás metiendo un año de más. Bueno, primo. Ismael, habla. ¿Todo bien? El Nano acá y el Torre de Ciudad Vieja para sí, Contonía FM. Sí. Está saliendo en vivo por CBTV. Dale. ¿Todo tranqui? ¿Cómo va?
Acá, tranquilo, ya un poco más tranquilo después de la olla, que salió todo bien, por suerte, bien de bien. ¿Cómo estuvo eso? Contame un poco. ¿Cuáles fueron? Ahora sí. Así. Volvimos. Bien, volvimos. Gracias. Sí. Y nos van avisando que se corta, etcétera, etcétera. Ismael, te preguntábamos más o menos cuántos platos habían servido, un estimativo. Vos me decías que habían ido 30 personas, pero que le habrían dado de comer más o menos a 80 personas por ahí. Sí, así fue así, porque calculamos nosotros en base a lo que había sido la primera olla y un poquito más, ¿no? Porque ya se había circulado y había llegado a los oídos de los vecinos y vinieron más o menos entre 30 y 40. Nosotros calculamos como para 80 y la olla quedó vacía, ¿no? Ahí va, Así bien. que, claro, la gente iba y llevaba para su casa, para su familia, ¿me entendés? Sí, claramente. Así que estuvo bien. Bueno, esta iniciativa va a seguir con continuidad los otros los siguientes viernes. ¿Tienen pensado agregarle algún día a la semana? Y en principio son los viernes seguro. Sí. Ahora ya una de las cosas que se tomó a determinar que puede ser una posibilidad es sumarle un día más. ¿Me entendés? Sí. Porque las cosas, o sea, dentro de la semana que nosotros calculamos para juntar, da abasto, ¿me entendés? Incluso ahora nos sobró pila de cosas, por eso estamos viendo de capaz Claramente. a futuro hacerla un día más, ¿no? Pero también nos quedamos tranquilos que en parte que la gente del barrio que está precisada está cubierta, ¿me entendés? Porque los miércoles hay un día que hacen también, después creo que el lunes hacen también por la vuelta, así que eso también, el estar alzado allá en Ciudad Vieja también, y Sí. esta cosa también nos deja un poco más tranquilo que la gente de última que está necesitada. No. Ahí está, estamos. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos mensajes que nos han llegado. Rosana Varela, buenas noches, Rosana, ¿cómo estás? Bueno, dice, no me podía conectar porque el internet está muy lento. No se escucha, dice Carmen ahora. ¿Ahora se escucha, Carmen, o seguimos con Ahora algún sí se problema? escucha, dice Elisa López Millán, se cortó. Y bueno, estamos ahí. Tenemos Bueno, nos comentaba un poco tenemos el ahí. enemigo, ¿no? El internet hoy es nuestro enemigo, Nos comentaba no nos deja Ismael trabajar. un poco ahí de lo que se venía trabajando en Barrio Sur, similar a otros barrios, ¿no? Los vecinos apoyándolo a full esta iniciativa y bueno, se suma a todas las movidas solidarias de alimento que están surgiendo en Barrio Sur. Sí, ahí estamos bien. El Torres intentando poner algún espejo detrás de cámara que nos permita a nosotros ver la transmisión. No, ahí no. Bueno, por ahí andaba la cosa. De la, no, ahí no se ve. De la olla popular en Barrio Sur. Ahí se ve, sí. Ja. Dejá que no vamos a dar cuenta. Se Ya viene lo cortando vamos. seguido, igual. Bueno, ahora la idea era llamar a Daisy, de Watton. Sí, vamos a llamarla a Daisy para que nos cuente también, así como nos contó Fefo del Alas. Por ahí va la mano, Torre. La gente en el centro se está organizando mucho. Ahora, antes de irnos, vamos a repasar, como lo hacemos todos los días, las distintas ollas populares o meriendas o almuerzos que se están entregando en la zona centro que se están complementando, ¿no? Sí. De buena manera y que estamos dando una mano a la gente entre todos, tremendo. Ahí va, bien de bien. Vamos a ver si. Hay algo que sigue vivo. Hola. Hola Daisy, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marchando. En tiempos difíciles, marchando. Disculpa la hora, pero tal, no tenemos más remedio porque es la hora que salimos. Hola. Hola, ¿escuchás? Ahora te escucho, Ahí sí. va, que disculpes la hora, pero no tenemos más remedio porque es la hora que salimos, Daisy. No, no hay problema. Yo sé que es la hora que salen, sí. Cuando puedo, no me duermo, los escucho. Ah, Estando bien, los escucho. bueno, te Los agradecemos mucho. veo y los escucho. Y los felicito porque están muy buenas. Ha llegado con todo el barrio.
que opinamos todos, hablamos todos, y está buenísimo. Bueno. Estamos todos conectados, más en estos tiempos difíciles que se está pasando feo. Y hay que apechugar y salir adelante. Y ya de paso, felicitar a todo ese grupete hermoso que están haciendo La Olla, que están laburando lindo, lindo. Ahí va, ahí sí. Para eso se merecen muchos aplausos. La verdad que sí. La verdad que están laburando estos gurises. Nos están dejando muy bien parados a todos los vecinos, sin duda alguna. La verdad que sí. Los sucesores vienen fuerte, sí, vienen mucho mejor. Podemos irnos tranquilos a casita, jubilados. Totalmente. Daisy, dime. Todos estamos pasando en un momento complicado, de incertidumbre, de estrés, algo que no estábamos acostumbrados. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está? Bien, la familia bien. Apoyando siempre y siempre fuerte, ¿viste? El apoyo que es incondicional y uno se siente reconfortado y ya te digo, súper apoyado, que es lo que da para hacer un montón de cosas. La fuerza de la familia es muy importante. Obviamente. Muy importante. Muy bien. Estando la familia unida, lo demás viene solo, sin duda. Sí, indudablemente. Estos tiempos que yo tengo una cuarentena obligatoria porque por mi problema de salud no puedo salir, no puedo recibir a nadie. Y lo que más me duele es no ver a mis nietas, ¿no? A mis hijas. Pero bueno, se sabe que hay que cuidarse y cuidarlas. Entonces hacemos este sacrificio porque ya va a pasar. Ahí va. Todo tiempo malo y feo pasó. Hemos pasado cosas feas y se ha superado. Así que esto también vamos a salir adelante. Luchándola. Buenazo, Daisy. Bueno, y el otro tema, ¿no? Guruyú Waston. ¿Cómo venía la mano hasta que hubo que parar todo? Y la mano venía, o sea, dentro de todo, viste, como siempre, lento, porque es remar en dulce de leche, ¿no? Desde el primer momento que se comenzó esto, siempre fue un sacrificio muy grande. Siempre digo que es una quijotada, ¿no? Que se le ocurrió a Eduardo Coppola y ha hecho maravillas, indudablemente, porque es una lucha que ya lleva unos años, unos cuantos años, y seguimos tratando de hacer todo lo que se puede, pero indudablemente siempre el factor económico es lo que mata, ¿no? Ajá. Porque lo que se precisa realmente, todas las primeras etapas se fueron haciendo con una cosa, con otra, con alguna donación de aquí, de allá, convenios, bueno, montones de cosas, indudablemente las últimas etapas que faltan, lo que se necesita es plata. No hay vuelta ni nada de otra cosa, ¿viste? Sí. Pero está muy avanzado, se ha logrado muchísimo desde que se comenzó de menos 10, como digo siempre, porque era un menos 10, se ha hecho enormidad de cosas, ¿tá? Ahora estamos en la parte de poder hacer de vestuarios, que falta, o sea, como falta un montón de cosas todavía, uh-huh. Pero se está en la etapa de los vestuarios, de la iluminación, pero lleva mucho, o sea, y vuelvo siempre, viste, al mismo tema, no puedo ser reiterativo, pero indudablemente don dinero es el que manda. Y es una obra muy grande, de mucho dinero, entonces hay que llevarla. Sí, Daisy, porque viste que los que no estamos muy por dentro de la situación, recién lo hablábamos con el Fefo, de Alas Rojas, sí, que también ganaron el presupuesto, ¿no? Y nosotros creemos, la gente cree, que una vez que ganas el presupuesto vienen y te ponen las cosas y se terminó, ¿no? No. Y no es así, ¿no? Perdona que yo me ría, porque el presupuesto... mucho ya del presupuesto. El presupuesto no dio ni para los cimientos de la cancha, porque abajo de todo ese armazón que se ve todo arriba, todo muy grande, abajo hay casitas, nosotros le hicimos las casitas, ajá, porque la cimentación tuvo que ser muy grande, ajá, y llevó muchísimo dinero,
que ni siquiera dio lo del presupuesto. Terrible. ¿Ah? Porque es una obra gigante, no es porque la quisimos hacer tampoco gigante y hacer más de lo que podíamos, pues, sino porque la Comisión de Patrimonio, o sea, la Comisión Permanente, exigió demasiadas cosas que hubieron que hacerlas para que aceptaran planos, aceptaran cosas, y tuvo que hacer ese gigante que es como imposible, viste, también de terminar, porque lleva muchísimas cosas. Ay. Somos muy poquitas personas trabajando, pocas personas colaborando, entonces es algo que estamos metidos en un baile que seguimos bailando, pero es como una locura. Pero el presupuesto es como gracioso, porque la gente se piensa que el presupuesto es algo que te da como para muchísimo, y sí, el presupuesto no te da para, hablando mal y claro, para un carajo. Claro. O sea, no, es en una realidad, ayuda. En realidad pequeña ayuda para una obra tan grande. Pero claro, lo que se ve de afuera, y por lo menos lo que opina la gente del barrio, que está quedando impresionante eso. Es una estructura que soñaba para el barrio. Y también soñada, sí. Conjuntamente totalmente. Conjuntamente con lo del ala ahí a media cuadra, que también va a tener una infraestructura de cancha que pocas veces vista en el barrio. El ala también va a quedar divino, porque es algo que, o sea, el barrio, viste, toda esta parte de acá en conjunto. La plaza ya sí, quedó total, hermosa. Totalmente. Divino. Lo de la plaza se logró y es divino. Estamos nosotros, que está, al ser una obra tan grande, lleva más tiempo para poder terminar, y ya te digo, nosotros lo que prestamos es colaboración, dinero, ¿está? Y el ala, lo mismo, que a su vez va a quedar hermoso y lo van a disfrutar todos los gurises, y está, es algo espectacular, toda esta zona de acá, la verdad que chapó, estamos, nos vamos para arriba, ¿no? Chapó a los vecinos que en 100 metros tienen 3 presupuestos participativos ganados, ¿no? Porque está el maternalito también. Claro. Tal cual. Viste que estamos todos en 100 así, cerquita, todos con el presupuesto. Sí, sí, bueno, vamos arriba, los vecinos vienen de bien, entonces. Sí, no, indudablemente, el apoyo de los vecinos es fundamental y fue buenísimo. El nivel de votación en los 3 lugares estuvo genial. Sí, no sí, hay palabras para agradecer, viste, cuando tenés apoyo, es lo que se necesita, porque es algo para el barrio, que se va a necesitar todo el barrio. Ahí va. Qué bueno tener una buena cancha, tener el país, y tener un gimnasio cerrado para que los chiquilines, los adolescentes, los viejos, yo digo, de 0 a 99, lo puedan disfrutar. Ahí va, es lo ideal. Iba un poco a preguntarte sobre eso. Una estructura maravillosa que la necesita el barrio y el club para poder formar gurises y tener una formativa adecuada, ¿no? Indudablemente, eso es fundamental, que los gurises no estén en la calle y tengan un lugar para ir, hacer actividades, es así, es insuperable. Uh-huh. Aparte están todos los niños de la escuela, los del CAIF, los del ALA, que en invierno, o sea, no te olvides que esto va a ser lo único cerrado. Sí, claro. Los de la plaza, o sea, van a tener que venir todos, por eso es tan necesario que podamos terminar. Ya te digo, todavía falta, pero aunque se pueda terminar es así, porque está, se viene el invierno, se viene el tiempo feo y está, se va a precisar indudablemente. Nuestro fin es poderlo terminar cuanto antes, pero don dinero es el que manda, como siempre. Sí, sí. Entonces es complicada las cosas, pero se va a lograr. En algún momento lo vamos a lograr, indudablemente. Daisy, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar? Mira, nosotros desde el primer momento siempre tuvimos, pusimos el metro, que era un bono colaboración, que salían 1.000 pesos el metro. Eso en la primera etapa fue lo que más se vendió para hacer la primera etapa, se vendieron, bueno, está. Y después siempre, o sea, hay socios colaboradores que están, que se arriman y colaboran, indudablemente. Y es la forma, yo que sé, que quieres colaborar, te podés contactar con Eduardo, conmigo, que somos las personas que estamos ahí al frente. Y está, ya te digo, nosotros, desgraciadamente, lo digo porque hoy por hoy, lo único que necesitamos es dinero, porque ya está casi todo. Claro. En sí todavía faltan muchas cosas, porque faltan cosas grandes todavía por hacer, pero son los finales, ¿viste?
O sea, todo lo que fuera de otro tipo de, no sé, de trámite, lo hizo Eduardo toda la vida, todos los sabidos y por haber, se recorrió, yo creo que todas las oficinas de Montevideo para poder lograr esto. Y está, y ahora se precisa simplemente plata. Simplemente plata para terminar. Bueno, Daisy, te agradecemos mucho tu tiempo. Te sacamos no, por favor, gracias a ustedes por acordarse. Bueno, y está. Y esperemos que esto lo podamos disfrutar prontamente, que terminemos con todo esto que es muy feo, que estamos pasando a nivel mundial. Sí. Que termine pronto, por favor. Que nos cuidemos todos. Y no sé, que tengamos un poco de respeto también uno al otro y nos sepamos cuidar. Ahí va. Y ayudarnos más, y ser un poquito más solidarios también. Hay muchas cosas que todavía nos falta, a pesar de los tiempos feos que estamos viviendo. Bueno, Daisy, a las y ya que está, y ya que estamos, te voy a pedir y mando besos, besos enormes a Agustina y a Sofía, a mis amores que las amo, y ya nos vamos a encontrar y a abrazar. Cómo no, cómo no. En muy breve tiempo todos nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar. Cómo no. Un abrazo grande. Vamos a celebrar todos juntos. Ahí va, ahí va. Vamos a hacer un gran baile popular en la calle. Ahí va. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo grande y saludos a Miguel. Y bueno, muchas gracias. Igual para Ia. Saludos a ustedes. Se cuida mucho y vamos arriba. Nos cuidamos todos. Ahí va. Bien, bien. Arriba. Gracias, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Daisy. Dice Sheila Costa, dice, mucha gente está escuchándolos, explota CBTV. Y Lilian Spinatelli dice, buenas, hay que hacerse socio de Waston de ahora, ya, obvio, recaudar. Ya, obvio, bueno, hay que hacerse socio. Tenemos a una última llamada que vamos a hacer. Bueno, cómo no. A John Ferreira, socio de Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateur. Y también trabajador de LUMTRA, Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Y estás en Contoñá FM de Ciudad Vieja por CBTV Barrial, que no es poca cosa. Estamos todos los días de 22.30 a 23.30. Si nos pasamos un poquito, ¿hola? Nos pasamos. Hola, John. Hablamos de Contoñá FM. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranqui. Buenas noches. John, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Todo tranquilo acá, en el laburo. Bueno, por suerte laburando entonces un poco. Sí, sí, por suerte a raíz de todo esto, la verdad que sí, estamos en una situación bastante complicada y compleja. Y bueno, todavía por lo menos estamos trabajando, pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, te llamábamos por el tema del AIFA, ¿no? De cómo se están organizando, sí. Y también nos llegó información de que están colaborando y organizándose para gestionar y llevar a cabo alguna olla popular también en los barrios, en algún barrio carenciado. John. Sí, sí, te cuento un poquito si querés. Sí, nosotros, los futbolistas de la SEC, que somos toda gente laburante, ya hace tiempo, ¿viste? Tratamos de organizarnos a raíz de todo. Todo lo que es todas las condiciones que pasa el jugador de la sede, bueno, somos trabajadores todos de distintos lugares que bueno, estamos jugando en un adicional que hoy por hoy está creciendo, pero en su momento era muy olvidada. Y bueno, con la barra decidimos juntarnos, empezar a organizarnos, a empezar a reivindicar las necesidades que tenemos nosotros en la adicional. Y bueno, hoy por hoy, con la barra empezamos a juntar cosas, empezamos a pedir colaboraciones, donaciones para los futbolistas que a raíz del coronavirus, la verdad que le han pegado mucho fuerte, porque de repente eran los únicos que tenían su ingreso en su hogar, eran ellos, y bueno, muchos son trabajadores independientes porque tienen que entrenar a distintas horas, bueno, tienen que buscarse algo después de algún laburito después del entrenamiento, y bueno, obviamente que no se puede andar mucho en la calle, todo esto cortó su posibilidad de trabajar. Y bueno, la verdad que por eso hemos tenido buena recepción de la gente que ha donado y la gente, ¿no? La sociedad sí ha visto con buenos ojos nuestro pedido de colaboración y estamos recibiendo todavía distintas donaciones que bueno,
esto va creciendo y obviamente que todos los días vemos que hay gente que está precisando y todos los días se ven más necesidades. Bueno, nosotros tratamos de colaborar con los futbolistas, pero a su vez también con las ollas populares de del oeste, de muchos lugares que sabemos que están realizando ollas y están precisando. Y bueno, tratamos de hacerse la ciudad de alguna forma u otra, dar una mano y extender ese brazo solidario a todos, ¿no? Que en realidad es lo que pensamos en el momento. John, ¿a cuántos futbolistas nuclea la Asociación Inclusiva? Mirá, hoy por hoy somos casi 300 futbolistas que tenemos vínculos, que estamos agremiados en la asociación, que es AIFA, pero somos más de 500 y pico de futbolistas, entonces en su totalidad, ¿viste? En toda la divisional. Ajá. La verdad que es la divisional con más jugadores, porque se calculan son 17 planteles con 30 futbolistas y algunos con más, ¿viste? Porque al no haber contrato siempre se puede estar fichando futbolistas, entonces se extiende la plantilla de jugadores. Y hay planteles de hasta 40 jugadores. Entonces, es más complicado todavía, ¿viste? A la hora de hacer un relevamiento, siempre te salta algún jugador que quedó rezagado, que dice, che, mirá, yo estoy pisando una mano, y bueno, estamos siempre, esto es muy dinámico, ¿viste? Día y noche, tratando de hacer relevamientos y ver quién está pasando más jodido, vamos a decir, ¿no? Bueno, estamos en esa dinámica día y noche, ¿viste? Y la mayoría de ellos están en situaciones bastante precarias, ¿no? Económicamente. Y sí, tenemos futbolistas. Bueno, por contarte una anécdota, el domingo pasado hice una entrega de unas canastas, una partida chica que nos habían donado, y un futbolista del buceo, que juega en Huracán, se trasladó en bicicleta hasta el otro lado, hasta el oeste, a Nuevo París, a buscar canastas en bicicleta porque no tenía ni siquiera para el boleto, ¿viste? Y esas cosas, ¿viste? La verdad que te pegan, ¿viste? Uh-huh. Como un compañero nuestro, ¿no? Que dice que sentí como propio lo del ajeno. Y la idea es así, literal. Estas cosas te mueven, ¿viste? Y bueno, somos gente laburante, gente de barrio, y mientras podamos dar una mano, y vamos a pelearla y a luchar para tener ese brazo, ¿no? John, y por ser amateur, ¿no están dentro del paraguas de la Mutual? ¿De profesionalismo? Sí. Y porque hoy por hoy hay un estatuto, ¿no?, que se votó ya hace un año y pico en este fútbol, que está reglamentado a las normas FIFA. Uh-huh. En toda estructura de las asociaciones que están afiliadas tiene que haber una estructura, una base amateur, y después la pirámide, de ahí crecer hasta el profesionalismo. Hoy por hoy la base amateur vendría a ser la C, por eso no es profesional. Pero está en discusión aquello del semiprofesionalismo, ¿viste? Ajá. De repente hacer un viático, un sueldo mínimo nacional, y bueno, está todo para discutir esa cosa, ¿viste? Uh-huh. Pero es un proceso largo, sentarnos a discutir, y bueno, la Mutual, tenemos nuestra diferencia con la Mutual, que ellos defienden a un cierto rango, vamos a decirlo, a cierto nivel de futbolista, y nosotros, obviamente, defendemos a los futbolistas de la sede, el futbolista amateur, pero en realidad digo, a la hora de ser solidario, no miramos si es profesional, amateur, obvio, o si es canchero o el cuidacoche. Nosotros damos una mano, a todos los que precisan una mano, se la extendemos, porque en estos momentos no podemos andar mirando otras cosas o otras cuestiones políticas. Esto es algo que no escapa de nadie. Bueno, vamos para eso, para dar una mano. John, a eso quería preguntarte si la Mutual se había comunicado con ustedes para ofrecer una mano, para trabajar en conjunto, o si se mantienen en este tema específico trabajando diferenciado uno de los otros. No, nosotros, a ver, en este momento digo, nosotros no estamos para levantar una pared, al contrario, estamos para tender puentes. Totalmente. En un momento tendremos para discutir lo político y cada uno de sus ideas, ¿no? Defendiendo sus posturas. Pero hoy tengo entendido que alguno de las Mutuales se comunicó con algunos futbolistas así de la adicional a raíz del coronavirus y esto que nos está pegando a todos, que está bueno, ¿no? Como hicimos nosotros, que les tendimos una mano a los futbolistas de la B, que le hemos dado una mano, ellos ahora están devolviendo, como dice, la gentileza. Y bueno, entre todos tenemos que dar una mano, ahora no. Ya era momento para discutir lo otro, ¿viste? Sí. Y eso está bueno, ¿viste? John, ¿y cómo ha sido el apoyo en las donaciones que ustedes han recibido para empezar a colaborar con todos los compañeros de la Asociación Inclusiva?
ha sido mucha gente, de alguna organización. ¿Quién nos ha donado, decís tú? Sí, exacto. Mira, te cuento un poquito. Sí, la semana pasada recibimos una llamada de un exfutbolista, muy conocido jugador de selección. Nombralo, porque está vinculado. Neto Martín. Ahí va, en estos momentos a la gente que pone... A raíz de su señora, ¿viste? Manteca Martínez se contactó con Richard Morales, que es secretario de esa agremiación, y bueno, nos donaron unas cuantas canastas de Canasta Azul, de la organización que ahora se está encargando de entregar, que está recepcionando canasta, estamos muy agradecidos yo también. Que nos dieron una canasta que por lo menos para ir piloteándola, la verdad que no, muchos futbolistas le vinieron muy bien. Y en la semana recibimos una canasta, muy buena canasta, que son tres paquetes que son surtidos, ¿no? De la empresa Tenfri, que la verdad que es una canasta bastante importante, ¿no? Un presupuesto bastante grande. Es un monto de 5.000, 6.000 pesos en la canasta por cada jugador, que la verdad que para los futbolistas que están más jodidos, en esta situación más vulnerable en este momento, le viene genial porque de repente tienen para tirar por lo menos un mes con esa canasta, por lo menos tienen para tirar, ¿viste? En ese sentido es un relevamiento de saber los futbolistas que realmente no tienen ni un plato de comida en su casa, y bueno, los referentes de cada plantel nos hicieron llegar y nosotros tratamos de guardarle su respectiva canasta, ¿viste? No, yo decía, John, que está bueno decir quiénes ayudan, porque en estos tiempos que corren no es fácil encontrar gente que colabore. Que da una mano. Claro. No, salvo no, la... que creo que con esto, con esto del coronavirus, creo que aquellas personas que siempre estuvieron donando, obviamente siguieron donando, y muchos empresarios que de repente no están mucho vinculados a esto del tema de la solidaridad, creo que le ha pegado también un poco a ellos, y bueno, también ha sentido esa mano, creo, solidaria en este momento, porque pensamos todo. Ahí va. Y bueno, si ellos que tienen no dan esa mano solidaria, si le complica a los que realmente precisan, ¿viste? Creo que en este momento hay que repartir y estudiar un poquito más con lo que menos tienen, dice. John, y en el tema de tu laburo, en el tema de los... Sí, metalúrgicos. De los metalúrgicos, ¿cómo está la mano? Y la verdad, en estos momentos muy compleja. La situación, la perspectiva hacia adelante, hoy por hoy no sabemos cuál es, porque no realmente no podemos hacer futurología con algo que todo nos pegó... así, si no habrá todo imprevisto con esta situación. Y hoy por hoy tenemos más del 50% de toda la rama metalúrgica parada. A mí lo que me compete es en el auxilio mecánico. Hoy tenemos el 60% de los trabajadores en el seguro de paro. Estamos trabajando prácticamente con lo mínimo, con tipo guardia, vendría a ser, ¿no? Y así como estamos nosotros, no sé, por decirte, la empresa apuesta a la situación, ¿no? Porque esto ha traído despido, ha traído la economía, reactivar lo que va a ser la producción, hasta un tiempo. Y lastimados más olvidados son los trabajadores. Ahí va. Sí, bueno, nosotros en eso estamos como organización y como trabajador organizado, discutiendo, dando la pelea, sobre todo por la fuente de trabajo. Y bueno, después ya habrá tiempo para discutir. Primero, sanitario, ¿no? Cuidar nuestra familia y después defender el puesto de trabajo que es fundamental. Bueno, John, sabemos que estamos en momentos complicados y que está. Lo más importante es estar con la familia y llevarla tranqui. Y bueno, y valoramos mucho este tiempo que nos has brindado. No, gracias a ustedes por estar ahí. Son gente que conozco hace muchos años. Gente muy querida, que siempre la recordamos de allá de la Tija. Y bueno, acá hay un compañero más que estamos para lo que sea, así que vamos arriba, buenísimo ahí la radio y un saludo a la barra. Vamos arriba, John, muchas gracias por el tiempo y nos estamos hablando. Muchas gracias.
gracias, nos vemos. Arriba, John. Bien. Muy era... interesante. Sí. Hoy tuvimos muy lindas charlas, ¿eh? Sí, estuvo lindo. Se nos fue, hoy se nos fue rapidísimo. Sí, ayer fue rapidísimo. Yo, Nano, quiero antes de irnos que no se nos escape nadie de los mensajes que nos haya mandado. Sime Brabunde dice, todos socios del Guasto y arriba muchachos. Ahí va. No, quiero decir una cosa muy importante. Acá tendría que haber una ley ya. Ay. A ver qué pasó. ¿Estamos al aire ahora? Ok. ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, se nos cortó un momento. Decía que Jimé Brabundes escribió arriba muchachos, aplausos para Daisy González, arriba mami, le dice. Está viendo Valeria Luzardo. No, algo que hablaba John recién, que despidieron muchos trabajadores de la metalúrgica. Torre, sí, eso sí. No puede pasar, tiene que... Ya. Hubieron, lo que pasa es que hubieron muchos empresarios y muchas empresas que aprovecharon la volada. Esto ya lo tenían en mente, ¿no? Medio como que chocaba empezar a despedir en masa. Pero tiene que haber una ley que prohíba los despidos en este momento. Pero vos le estás pidiendo al olmo. Lo hicieron en Argentina, Torre. Estás pidiendo peras al olmo. Este gobierno permite que 500 personas de la salud vayan a seguro de paro. Vos le estás que prohíba los despidos. Enano, ¿de dónde vivís? ¿En Disneylandia? Está, listo. Y hablando de lo que vos decías, que hay que nombrar a la gente que colabora, vamos a tratar en estos días de hacer una buena planilla. Sí, obvio. Con los que han sido los colaboradores para las distintas ollas de la gente. La gente tiene que saber quién han sido solidarios en estos momentos, ¿no? Qué paradoja con lo de AIFA, ¿no? Esa lucha que hubo por los derechos de televisión y sacaron el pecho los jugadores de la selección uruguaya. Ah, sí, bueno, eso es todo un tema. Que al final pusieron una barrera en el medio con los jugadores de la C, no los incluyeron dentro de la mutual. Es una. No, ni siquiera le dieron un voto en el Congreso. Es una gran contradicción. Sí, obvio. De estar más unidos que nunca, al final abrieron la brecha. Claro, abrieron una brecha. Abrazo desde este lado, dice Valeria Luzardo. Dale. Sila Costa dice: mañana. Todos los días. Hasta tanto no avisemos, estamos saliendo todos los días, 22:30. Bueno. Y vamos a... Bueno, mañana, 1:00 p.m, en Sarandí Pérez Castellano, estará inaugurando la olla popular Ciudad Vieja, vecinos y vecinas. Tiene que llevar recipiente limpio, tiene que respetar las normas de... Son las siguientes, ¿no? Ahí estamos. Ahí volvimos. Bueno, volvimos. Volvimos para irnos. Volvimos para irnos. A despedirnos. Mañana la actividad de la olla popular, sábado y domingo, 1:00 p.m. Lleva recipiente limpio. Y bueno, nada más. Están las normas, ¿no? Sí, la distancia en la cola, no arrimarse mucho a donde se está sirviendo la. Y nos vamos. Nos vamos, entramos con Alfredo y nos vamos con Alfredo. ¿Estamos? Recordá que mañana a 10:30 estaremos acá nuevamente. Una comunicación también muy interesante que es la de Néstor Ganduglia, ¿verdad? Mañana Néstor Ganduglia, que nos va a contar un poquito de los fogones virtuales y nos va a contar algún cuento de eso, de Montevideo Mágico. Y tenemos llamadas del Pinar, sí. Y alguna otra llamadita más que anda ahí a la vuelta. Nos vemos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Fue el noveno programa. Vamos por el 10 mañana. De la cuarentena coronavirus de Contonía FM por CBTV Barrial. Mañana, sábado 4 de abril a las 22:30 nuevamente. Gracias. Triunfo. Tiene 12 espectadores.
Aguante Junior, primer cuadro con sponsor en la camiseta de la Liga Uruyú. El mate amargo era. Mi país. Dice María Luzardo y se ríe. Qué triste. A las carcajadas. Ahí va. Gracias y mil disculpas por los problemas técnicos. Los queremos. Se cuidan y los cuidamos. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, el sol brillará sobre un pueblo que ensueña de abrazo su verde solar. Hasta mañana, Carmen. Que descanse vos también. Hasta mañana, Carmen. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por el aguante a todos. La pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente